Los quiero más que a nada en el mundo. Necesitan protección, amor. Alguien que les pertenezca. Alguien a quien pertenecer. Señorita Giddens, quiero hacerle una pregunta personal. ¿Tiene usted mucha imaginación? Oh. Oh, sinceramente, creo que sí. Sí. Bien. La verdad es más fácil de creer cuando se tiene imaginación. Y yo quiero serle sincero. Soy un hombre soltero y no muy insociable. Paso la mayor parte del tiempo viajando. La vida que llevo en Londres, pues, es divertida. Pero me atrevo a asegurar que no es precisamente la vida más adecuada para unos niños. En resumen, señorita, soy un egoísta. El egoísta menos indicado para cargar de pronto con dos huérfanos. Es una lástima. Si quiere que le diga la verdad, no sé qué hacer con ellos, ni moral ni materialmente. ¿No resulta desconsolador? Por lo menos, no se engaña a sí mismo. ¿Esos niños viven con usted? No, están en mi casa de campo, en Bly. Una finca grande y aburrida, lo confieso, pero estará de acuerdo en que el campo es lo más apropiado para los niños. Veo por su carta que es hija de un pastor anglicano y que... Ah, aquí está. Que ama a los niños más que a nada. Sí. Asombroso. Hace algunos años, Michelle y Flora... Bonitos nombres, ¿no cree? Solo me tienen a mí. Pienso que los pobres chicos necesitan algo más que un tío lejano, pero también necesitan algo más que una institutriz. Necesitan afecto y atención, una persona que sepa comprenderles y a quien ellos comprendan. Usted, señorita Giddens, creo que usted es esa persona. Señor, ¿se da usted cuenta de que este será mi primer empleo? ¿Y qué importa eso? Si yo tengo confianza en usted y usted confía en mí... Verá, señorita Giddens, la persona que se haga cargo de esta tarea debe prometer solemnemente aceptar toda la responsabilidad. No habrá de molestarme nunca. 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 Ni lamentarse, ni escribirme. Sencillamente, hacerse cargo de todo y... y dejarme en paz. ¿Qué le parece, señorita? Esos niños... han tenido ya otra institutriz. Por desgracia. No es que no fuera buena la señorita Jessel. Era una excelente educadora y una persona respetable. Los chicos la querían, en particular Flora y... A propósito, cuide de no hablar de este asunto con Flora. Tenía tanto cariño a la señorita Jessel que... para ella fue un golpe espantoso. No estoy segura de entenderle, señor. Es que murió. Precisamente cuando yo creía que la situación estaba resuelta y que todo marchaba sobre ruedas, la pobre mujer murió.
Mala suerte. Yo estaba entonces en Calcuta y hasta ahora no he podido buscar quien la reemplace. En ese intervalo, mi sobrino Mitchell ha sido internado en un colegio y la niña, Flora, está en compañía de la señora Gross, mi ama de gobierno. Ayúdeme, señorita. Créame que estoy desesperado. Deme su mano. Y hágame esa promesa. Bien, señor. Si tiene usted confianza en mí. La tengo. Y le estoy muy agradecido. No olvide nunca que tiene autoridad suprema. Pase lo que pase, tendrá que resolverlo sola. Lo intentaré. Se lo prometo, señor. Y haré todo lo que pueda para que los niños se sientan felices. Si no le importa, quisiera ir andando desde aquí. Como guste, señorita. Gracias. ¿No oyes? ¿Alguien te está llamando? No, no creo. No he oído nada. ¿No te llamas Flora? Soy la señorita Giddens. Sí, lo sé. La nueva institutriz. Estuve mirando la carretera esperándola. ¿Le dan miedo los reptiles? Oh, eso depende. ¿Por qué? Porque llevo uno en el bolsillo y está impaciente por conocerla. Pues en ese caso, preséntamelo. Oh. Se llama Rupert. Una tortuga. Nos queremos mucho. Sí, ya veo que sois muy amigos. Mucho. Por fin has conocido a la señorita Giddens. Pero Rupert no es el único. Bueno, desde que mi tío escribió, hemos estado esperando y esperando que viniera. Estábamos muy nerviosos. Yo tampoco podía controlar mis nervios. No estaría tan nerviosa como nosotros. Y no tanto como la señora Gross. Ha fregado y limpiado hasta las ventanas. Fíjese bien. 134 ventanas. ¿Todo eso por mí? Sí, yo la ayudé. Nos vamos a divertir juntas, ¿verdad? Sí, claro que sí, nena. Señora Gross, ya está aquí, ya está aquí. Y no le dan miedo los reptiles. Eso lo dices por mí, ¿no es así? Vine andando desde la verja. Tenía deseos de verlo todo. Me alegro de conocerla, señorita. De veras que me alegro. Por favor, pase usted. Gracias, es usted muy amable. Oh. Supongo que aceptará una taza de té. Gracias. Pero usted no, señorita Flora.
Ya sabe que no debe meter en casa esa horrible tortuga o lo que sea. Vamos, lárguese con eso. Está bien. Es maravilloso. No podía imaginar... Oh, lo siento. Va, no es nada, señorita. No tiene importancia. Jamás hubiese imaginado que fuera tan grande. Pues así es, señorita. Y eso que la mitad de las habitaciones están cerradas. Cerradas y vacías. De todos modos, es enorme. Da mucho trabajo. Pero la verdad es que para los niños es un paraíso. Oh, ya lo creo, un paraíso. Y esa chiquilla es encantadora. No existe ninguna como ella. A pesar de que tiene sus defectos, no le será fácil dominarla. Es posible. Pero parece... Bueno, tiene una cara angelical. Y lo es. Pero le gusta vagabundear, campar por sus respetos. Siempre andamos buscándola. Ah, sí. La oía usted cuando cruzábamos el jardín. Oí que la llamaba varias veces. No era yo, señorita. Tal vez fuese Ana o Q. Bueno, ¿qué más da? Siéntese, señorita, y tome su té. Ya pronto será de noche. Diré a Ana que traiga algunas lámparas. Señorita. Señorita. ¿Se ha ido? Sí, por ahora. No le importa que Rupert tome un poco de pastel, ¿verdad? Ten cuidado. No vaya a engordar demasiado y no te quepa en el bolsillo. También tengo un pony. Oh. En realidad no es mío, es de mi hermano. Michel es mi hermano, ¿sabe? Está siempre en el colegio. Debes echarle mucho de menos. Mucho, pero vendrá muy pronto. No creo que venga antes de las vacaciones. Suba a su habitación y prepárese para el baño, señorita Flora. Prométame... que no se marchará. Espero quedarme aquí durante mucho tiempo. Oh, lo curioso es pensar que estaba asustada. Tenía mucho miedo. ¿Miedo, dice? No acababa de decidirme. ¿Debí aceptar este puesto, sí o no? Pues yo, señorita, estoy contenta de tenerla aquí. La verdad es que no tuve tiempo de elegir. El señor estuvo tan persuasivo. Oh, como si no le conociera. Mil veces ha sabido convencerme. Incluso cuando era pequeño empleaba siempre su influencia y estos niños son lo mismo. ¿No viene a menudo por aquí el señor? Le gusta más vivir en la ciudad. Siempre ha sido un hombre de sociedad, de mundo. ¿Y qué clase de mundo le espera aquí, solo con los niños, con las palomas y conmigo? Señora Cross. Dígame. ¿Cómo era ella? ¿Quién, señorita? La otra institutriz, de la que murió. ¿La señorita Jessel? Pues era una mujer joven. Decían que era guapa y yo opinaba lo mismo, pero... no tanto como usted, señorita, ni la mitad. Parece que las prefiere jóvenes y atractivas. Así era, tenía el ojo del diablo. Me refiero a que el amo tiene buen gusto. ¿Pero de quién hablaba usted antes? Pues del amo, claro está. Aquí no hay más amo que él, señorita. Ningún otro. ¡Cuidado, nena! ¡Vas a salpicar a la señorita! Tiene el otro la misma simpatía. Quiero decir, si es tan encantador como la niña. ¡Oh! Si Flora le agrada, se entusiasmará cuando conozca a Michel. ¡Michel va a venir! Me parece que me ilusiono con facilidad. Eso fue lo que me pasó en Londres. ¡Michel va a venir! ¡Michel va a venir! ¡Qué tontería, señorita! Sabe muy bien que Michel está en el colegio. ¡Ahora a callar! Tengo una camita en su habitación. Tiene cortinas. ¡Cuánto me alegro! Sí. La señora Gross quería darle otra habitación, pero le dije... solo ir allí para dormir y un cuarto grande es mayor de noche. ¿No lo sabía? ¿Es posible? La señora Gross no lo sabe. Cierra los ojos en la oscuridad. Y es una tontería. Yo veo bien en la oscuridad. ¿De veras? Y dime qué es lo que ves. Hay muchas habitaciones vacías. Le dije a la señora Gross... si pudiese dormir en varias habitaciones a la vez... La señora Gross se asustó de la idea. Oh, no me sorprende. ¡Basta de tonterías! Dijo, ¡basta de tonterías! Ahora
ahora me acuesto para dormir y pido a Dios que me perdone. ¿Por qué Rupert no puede dormir conmigo? Sencillamente porque puedes aplastarla sin querer. ¿Aplastar una tortuga? Termina de rezar, nena. Si me despierto... si he de morir antes de despertar, pido al Señor que salve mi alma. Señorita Giddens, ¿a dónde me llevará Dios? Pues al cielo. ¿Estás segura? Sí, claro, porque eres una niña muy, muy, muy buena. Pero no siempre. Y en ese caso, ¿pensará el Señor dejarme aquí para que me pase? ¿Les ocurre eso a muchas personas? ¿Qué habrá pasado? Estoy segura que ha habido una desgracia. Algún animal. Hemos de aparentar no haberlo oído. Eso es lo que dice siempre la señora Gross. ¿Aparentar? No debemos imaginarnos cosas. A veces no es posible evitar imaginarse algo. Debería salir al jardín en un día como este. Estaba estudiando, señora Gross. ¿Ha visto a la señorita Giddens? Estoy aquí, señora Gross. Oh. Hay unas cartas para usted, señorita. Muchas gracias. ¿Le ayudo a leerlas? Si quieres, claro que sí. ¿Cuál de ellas? La que tú prefieras. Tendré que escogerla. De acuerdo. Esta. Esta carta es de mi hermana. Oh, mira, me envía una foto con toda la familia reunida. ¿Estoy yo también? ¿Cómo vas a estar? Se trata de mi familia. Oh, ahora esta. Esta viene de Londres. ¿Es de mi tío? Sí, creo que sí. Te has alegrado. ¿Va a venir a vernos? No, nena. Me envía una carta del colegio de Mitchell. Flora. Dígame, señorita. ¿No dijiste anoche, si no recuerdo mal, que Mitchell iba a venir? Ah, mire qué bonita araña y se está comiendo una mariposa. Señora Cross. Dígame. He recibido una carta que el señor envía sin abrirla. Es del colegio de Mitchell. El señor solo ha puesto en el sobre. Salgo para Italia a pasar el verano. Es del director del colegio. Trate con él sin molestarme. Eso es muy suyo, señorita. Pero ¿cómo voy a tratar con él? Mitchell ha sido despedido del colegio. ¿Despedido? Vuelve. Expulsado. Pero ¿qué es lo que ha hecho? ¿Qué motivos alegan? No entran en detalles. Solamente dicen... Tenga, léala. Lea usted lo que dicen.
No puedo hacerlo, no sé leer. Perdón, no lo sabía. Pues dicen que es imposible que siga allí. ¿Por qué? Porque supone un perjuicio para los demás. Pero el amito, un perjuicio. Basta de tonterías. Lo mismo que si lo dijeran de Flora. Que Dios bendiga. ¿No ha sido nunca un niño malo? Yo no puedo decirlo. A usted le gusta que sea travieso. A mí también, pero no hasta el punto de que sea un peligro. ¿Cómo? Un corruptor. El amito Mitchell. Usted tiene miedo de que la contagie. ¡Ya viene Mitchell! ¡Ya viene Mitchell! ¡Ya viene Mitchell! Blythe, estación de Blythe. ¡Mitchell! Mitchell. Usted es la señorita Giddens, ¿verdad? Sí. ¿Cómo está usted? Oh, gracias, Mitchell. Es nuestra nueva institutriz, Mitchell, y es estupenda. Espero que él opine así. Vamos. Nada ha cambiado. ¿Cuánto he esperado estas vacaciones? ¿Vacaciones? ¿Qué ganas tenía de ver Bly y a la señora Gross y a Flora y a usted? Flora me escribió diciéndome que usted venía. ¿Has tenido buenas notas en el colegio? Mira, Mitchell, ahí está el lago. Cuánto me alegro de estar aquí. Espero que no te aburrirás. Solo con Flora, con la señora Gross y conmigo. ¿Estabas contento en el colegio? ¿Puedo hacerle una confidencia? Sí, Mitchell, claro que sí. Es usted demasiado guapa para ser institutriz. Y tú eres demasiado joven para piropear a las mujeres. Querida señora Gross, es estupendo haber vuelto. Basta, basta. Me quita la respiración. Señora Gross, todo está lo mismo. Sin embargo, no sé. Tenía miedo de que fuese diferente. Oh, nada cambia jamás aquí, Mitchell. Está un poco más delgado. Vamos a tener que cuidarlo. Mitchell, ¿aún has visto al pony? ¿Podemos? Sí, desde luego. Vamos. ¿Qué le parece? Ay, como usted decía, es encantadora toda esta familia. ¿Y esa carta tan cruel? Debe haber un malentendido, una equivocación. Sí, claro. Una equivocación. ¿Qué le va usted a decir a Mitchell? Tendré que aclararlo con él esta tarde. No puedo evitarlo, pero no ahora. No quiero estropear su regreso por causa de la necedad de un profesor. Sí, señorita. Le agradezco tanto que nos evite un disgusto. Querida señora Gross, ¿cómo me ayuda usted? ¿Por qué no entró usted, señorita Giddens? ¿Cómo sabías que estaba ahí? Es una casa muy vieja, todo cruje. Vi la luz de la vela por debajo de la puerta. Deberías estar durmiendo. Estoy demasiado nervioso. ¿Nervioso? Por haber vuelto, por ver a Flora y por conocerla a usted. Además, me gusta estar despierto. Es una mala costumbre, Mitchell. ¿Usted cree? Sí. ¿En qué piensas cuando estás en la cama y despierto? Oh, en muchas cosas diferentes. Tal vez, ¿estabas acordándote del colegio? No, no, señorita, eso me parece ya muy lejano. Mitchell, has llegado a darte perfecta cuenta de lo que ha ocurrido. Comprendes en todo su sentido la gravedad de ser expulsado del colegio.
No quiero pensar lo que dirá tu tío. No lo sabe, yo sí. Dirá. No me molesten, estoy muy ocupado. Oh, Mitchell, eso no es verdad. ¿Que no? Usted le ha visto y sabe cómo es. No se preocupa ni de mí ni de Flora. No le importa lo que nos pase. Mitchell, no... No debes pensar eso. Tu tío tiene... Bueno, tiene muchas responsabilidades y muy poco tiempo. Para perderlo con nosotros. Desde luego. Pero es triste que no pueda perderlo con nosotros. Estoy yo, Mitchell. Yo tengo tiempo. Y os cuidaré. Mitchell, si ha habido algún equívoco en el colegio, si hay algo que necesitas contarme. Mitchell, querido Mitchell, ¿no ves que deseo ayudarte? Créeme. Se ha apagado la vela. No se asuste. Ha sido el viento, señorita. El viento la apagó. Mitchell, ¿cuánto tiempo llevas aquí? No lo sé. 20 minutos, media hora. Entonces tienes que haberle visto. ¿A quién? Al hombre que estaba aquí en la torre. He estado solo, exceptuando a mis amigos con alas. Es absolutamente imposible. No hace 2 minutos siquiera he visto a un hombre aquí. ¿Sería yo mismo? No, no, era un hombre. Me estaba mirando. Debe haberlo imaginado. O quizá... Señorita, no quisiera verla ponerse gafas. Es usted demasiado bonita. Sí, supongo que estoy cansada. No he dormido muy bien. Lo sé. Flora me lo ha dicho. Dice que se pasó la noche gimiendo y lamentándose.
Claro que no se puede creer a Flora. Inventa cosas, se las imagina. Como la pobre, tonta señorita Giddens. Señorita, son por casualidad suyas. Estas tijeras, el jardinero me las ha dado, las encontró en el jardín. Sí, debí tirarlas esta mañana cuando estaba cortando rosas. Y se las dejó allí. No cabe duda de que hoy no es mi día. Me parece que estoy algo despistada. Es natural, no me sorprende. Una casa extraña, nueva responsabilidad, necesita tiempo para acostumbrarse. Señora Gross, ¿vive aquí alguna persona que yo no conozca? ¿Vivir aquí? En esta casa, quiero decir. Conozco a las dos doncellas, a la cocinera y a su marido, el jardinero. Y me he estado preguntando si hay alguien más que no conozco. Por Dios, señorita. Ojalá tendríamos quien nos ayudara. ¡Señorita! ¡Venga deprisa, señorita! ¡Michel está haciendo una exhibición! ¡Venga a verle! ¡Da miedo su valor! Que tenía público. Sí, eres muy atrevido, Mitchell. Mire, señorita, yo también dibujo. Mitchell no es el único que lo hace. Oh, sí, lo suponía. Es precioso, un vaso con flores. Nada de eso. Es una tormenta. Fíjese en las nubes y en los rayos. Oh, sí, nena. Sí, bien. Me parece muy original. Tal vez seas de mayor una artista famosa. ¿Has oído eso, Michel? Sí, Flora. Pero la señorita está muy bien educada. Dígame, señorita, ¿qué cree usted que podré ser de mayor? Lo que te propongas. No quiero ser más de lo que soy. Permanecer lo mismo. Un chico que vive en Bly. Ay, señorita, si todo pudiese continuar como está ahora. Me gusta esta casa. ¿A usted no, señorita? Es muy bonita. Y tan grande. Me parece que es la mayor de Inglaterra. Y puede que de todo el mundo. Tanto como de todo el mundo, Flora. Su casa, donde vivía usted, es también muy grande. No, muy pequeña, no tiene comparación. ¿Muy pequeña? Muy, muy pequeña. ¿No sirve para guardar secretos? Sería muy difícil. ¿Pero posible? Por poco tiempo. Los secretos requieren ciertas condiciones y allí no las había. ¿Jugaba usted mucho en su casa? No, teníamos que estar quietos porque mi padre preparaba sus sermones. Pero cuando salía, jugábamos al escondite por toda la casa. ¡Qué divertido! ¡Vamos a hacerlo! De acuerdo. Os escondéis y yo os busco. Podemos ir por toda la casa, ¿verdad? Por todas partes. Sí, creo que sí. ¡Uy! ¿A dónde van esos niños? Ya es hora de acostarse. Sí, lo sé. Pero es solo un momento y enseguida les mando a la cama. Le han ganado la partida. La tienen conquistada. Me parece que sí. ¡Ya, señorita! ¡Ya voy! Ana. Señorita. Ana.
jamás me hubiese encontrado si yo no la agarro. ¿La he asustado? Sí, un poco. Ahora es usted mi prisionera. Michelle, suéltame. ¿Por qué? Me estás lastimando. ¿De veras? Sí, Michelle, por favor, suéltame. ¿Pero por qué? Te lo he dicho, me haces daño. Michelle, te lo mando. ¿Seguro? Ah, te he encontrado. Pues era difícil, la habrá guiado la señora Gross. Ahora le toca a usted esconderse. ¡Ande, corra! Está bien. ¿Y dónde puedo esconderme? Donde quiera, contaremos hasta 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Señorita! ¿Qué está usted haciendo ahí? Pero, criatura, ¿por qué está tan mal? Lo he visto. No me diga que no, porque estoy segura. Le he visto ahí, quieto. ¿A quién? Al mismo hombre, al hombre de la torre. ¿De la torre? Pero ahora estaba frente a mí, en la ventana, quieto, como si acechara a alguien. ¿Qué aspecto tenía? El pelo negro y rizado, y los ojos, unos ojos fijos, crueles. Es... ¿Quiere decir que era guapo? Sí, sí, guapo, pero repugnante. Y no es la primera vez que le veo. Sí, ya sé dónde le he visto, en una foto. Hay una foto en el... Una miniatura, con un cristal roto en el desván. Se la enseñaré. No puede ser. Sí, puede ser. Usted le conoce. Quinn, Peter Quinn, el criado del amo. Pero usted decía... Sí, señorita, que... murió, créame. Quinn murió. ¿Murió? Flora, tu tiza chirría horriblemente en la pizarra. Chirría, ¿verdad? Pero no puedo evitarlo. ¿De veras? Creí que lo hacías a propósito. Y lo hace. ¡Basta! ¡Basta de bobadas! ¡Yo no hago bobadas! Sí, las haces para que se fije en ti. ¡Ah! Y ahora tratas de darle lástima.
primero llamas la atención y ahora le pides compasión. ¡Basta ya, Flora! ¡No, Mitchell! ¡Basta! ¡Cállate, Mitchell! ¡Oh, nena! ¡Pobrecita Flora! ¡Pobrecita mía! ¡Hay que verte hecho llorar! ¿Qué institutriz más odiosa y más gruñona tienes? Usted no es gruñona, no lo es. Claro que no lo es. Aunque no me extrañaría que lo fuese. Ni a mí, con tantas cosas horribles. ¿Horribles? Claro que sí, la lluvia, no poder pasear por el jardín, el chirrido de la tiza y yo que ni siquiera me porto bien. Oh, pero tú eres buena. Sois buenos los dos. Estoy segura. Ahora vamos a dejar los libros e imaginar que es el cumpleaños de Flora. De acuerdo. De acuerdo, Flora, es tu cumpleaños. Dime, ¿qué te gustaría hacer? Dar una fiesta. Un baile de trajes. Muy buena idea. Michelle y yo vamos a ir a disfrazarnos. ¿Nos permite? Sí, claro que sí, permitido. Ven conmigo, Flora. Vamos. ¡Deprisa, deprisa! ¿A dónde vais? A vestirnos. Usted nos ha dado permiso. Voy con vosotros. No, entonces no habrá sorpresa. Espérenos abajo, no tardaremos. Los he dejado subir. ¿A dónde, señorita? Oh, nada, decía señora Gross, que he dejado ir a los niños. Tal vez al desván. Y solos. Bah, eso es todo. No corren ningún peligro. No puedo dejarles después de lo de la otra noche. Lo de la otra noche, tiene usted que olvidarlo. Eso forma parte de un sueño que es lo que fue en realidad. ¿Un sueño? No piense que voy a creerme eso. ¿Una visión en la oscuridad? ¿Una pesadilla? Pero ya no estoy a oscuras. Este día y sé que le vi a un hombre, o quizá algo que antes fue un hombre, mirando a través de la ventana como si buscara a alguien. Y si no fuera verdad, si no le hubiera visto, ¿cómo he podido describirle con tanta exactitud? Simplemente porque había usted visto su retrato. Tranquilícese, se está mortificando por nada. ¿Dijo usted que era el criado? Sí, pero cuando el amo se fue, Quinn quedó cuidando de nosotros. Dígame, ¿cómo murió? ¿Quinn? Ahí fuera, en esos escalones. Era invierno. La noche más fría y oscura de todo el invierno. Había hielo en los escalones y Quinn llegó a casa mucho después de que estuviéramos acostados. Borracho. Tenía una herida en la cabeza como si hubiese resbalado, como si se hubiese caído en la oscuridad. No puedo olvidar sus ojos. Estaban abiertos, como con sorpresa, con pena. Igual que los ojos de un zorro al que vi muerto, muerto por los perros días antes. Pero fue un accidente. Era un hombre muy especial. Había cosas desagradables en su vida que solo tenían explicación por su violencia. Bueno, no se debe hablar mal de los muertos. Los niños no le nombran jamás. No, no, jamás. Ni usted debe hacerlo. A ellos jamás. Ha de saber que fue Mitchell quien le encontró. ¡Ay, pobre criatura! Si hubiera usted oído sus gritos, ¿cómo se arrodilló a su lado pidiéndole que hablara? El pobre niño adoraba a Quinn. ¿Es posible que Mitchell adorara a ese hombre? Oh, usted no conoció a Quinn, señorita. No sabe el influjo que tenía sobre los demás. No hay que reprochárselo. Un niño solitario sin padre y Quinn se aprovechó de ello. Me ponía enferma ver a Mitchell seguirle a todas partes como un perro. Siempre se les veía juntos. ¡Silencio todo el mundo! ¡El espectáculo va a comenzar! Oh, mire, señorita. Me he puesto su almohadilla de alfileres. Espero que no le importe. Mi querida señorita, ¿quiere sentarse ahí? Y la señora Gross, ¿quiere sentarse también? Y ahora Mitchell va a recitar para ustedes. Un poema. ¿Para qué voy a cantar a mi señor desde mi ventana? ¿Por qué voy a cantar para mi señor si se ha marchado? ¿Para qué voy a cantar para mi señor si no me escucha? ¿A dónde puedo ir si mi señor me ha dejado? ¿A quién voy a amar cuando brille la luna? Se fue mi señor y está prisionero en su tumba. ¿Qué he de contestar cuando mi señor llame a mi puerta? ¿Qué he de responder cuando mi señor me llame? ¿Qué diré cuando sus pies se deslicen suavemente
sin apenas marcar sus huellas en el suelo. Entrad, señor, abandonad vuestra prisión, salid de vuestra sepultura. Ya está brillando la luna. Sed bienvenido, mi señor. Mire eso. ¿Qué pasa? Yo estaba asustada por ellos. ¿Pero por qué? Mitchell lo sabe, lo sabe. ¿Qué es lo que sabe, señorita? Usted piensa que es mi imaginación. Y ahora usted misma ha visto y ha oído a Mitchell. Estaba jugando. Usted me dijo que Quinn y Mitchell siempre estaban juntos. Pero no hay que culpar a Mitchell por eso. Sí, pero ¿por qué no lo impidió usted? No estaba autorizada para ello. No tenía por qué discutir las decisiones del amo. El amo había puesto en Quinn su confianza. Además, nadie se atrevía a desobedecer a Quinn. ¿Le tenía usted miedo? Pero ¿y la señorita Jessel? ¿No podía haber protestado? ¿O también le tenía miedo? Al principio no. Al menos en los primeros tiempos de estar aquí, siempre estaba alegre y sonriente. Era muy aficionada a la música y a la danza. Ella y la señorita Flora bailaban juntas durante horas. Pero de pronto cambió. Sí, cambió. Es difícil comprenderlo porque ella era educada y Quinn, en cambio... Bueno, era como era. ¡Falta, Mitchell! Lo está viendo, están muy excitados. Ya deberían estar en la cama. Sí, pero ¿qué insinuaba usted de Quinn y la señorita Jessel? Escuche, han muerto los dos. No se debe contar historias de quien no puede defenderse. Que no pueden defenderse. Sí, pero es que no lo hacen. Eso, Flora, te vas a caer. Quiero remar en la barca. Tonta, si no puedes. Señorita, dígale a Mitchell que me deje un remo. Lo haré cuando seas mayor. Pero ahora pesa demasiado. Me da igual. Yo también tengo un barco muy bonito. ¿Cómo quema hoy el sol? Hace bochorno. Me gusta que haga calor. ¿Sabe lo que Mitchell me dijo una vez? No, nena, ¿qué? Que un día que estaba en el lago había visto una mano moviéndose en el fondo. Pero la señora Gross dijo, basta de tonterías, basta de tonterías. Señorita, ¿nadan las tortugas? No, nena. Ya me parecía a mí que no. Flora, ¿dónde has aprendido esa canción? No sé, no puedo acordarme. Es la canción de la caja de música, ¿verdad? ¿No lo es? ¿Quién es?
Ay, señorita, qué susto me ha dado sentada en la oscuridad. ¿Dónde andan los niños? Arriba con Ana. He querido estar sola un momento para pensar. Pues estoy segura de que algo de luz hará más alegres sus pensamientos. Señora Gross, ahora he visto que son dos. Perdón, ¿cómo dice? Dos seres abominables. Hoy, junto al lago, estando sentada a pleno sol, he visto a la otra. ¿A la otra? Una mujer vestida de negro. La señorita Jessel. Por favor, si Jessel ha muerto, murió hace un año. Hace ya un año. Todo un año. Flora también la ha visto. ¿Se lo ha dicho ella? No, claro que no. Me ha mentido. Bueno, equivale a una mentira. Óigame, señorita Giddens. Esos niños jamás han faltado a la verdad. ¿Por qué iba a mentir? ¿Por qué? Porque estoy del todo convencida de que ambos están jugando a un juego monstruoso. No soy capaz de comprender lo que se proponen. Yo solo comprendo lo que estoy viendo. Algo misterioso, horrible, inmoral. Se lo aseguro. Debe creerme. Los niños están en grave peligro. Pero, ¿qué podemos hacer? Cree en mis palabras. No piensa que son imaginaciones mías. La creo, señorita. Gracias a Dios, gracias a Dios. Estaba tan asustada, me encontraba tan sola, pero así juntas, si quiere ayudarme. Sí, señorita, la ayudaré, pero dígame cómo. Sí. Vamos a intentar averiguar qué buscan esos fantasmas. Piense, señora Gross, hemos de hallar la respuesta en el pasado. Contésteme, Quinn y la señorita Jessel estaban enamorados. Sí lo estaban, ¿verdad? ¿Enamorados? Ella parecía creerlo así, pero era más bien como una enfermedad. Una fiebre que acaba por dejar todo el cuerpo ardiendo y seco. No había crueldad que ella no soportara. Sí, la pegaba. Yo le he visto cómo la arrojaba al suelo. Y ella le miraba como si de verdad deseara el peso de su mano. Sin orgullo, sin rubor. Era capaz de arrastrarse de rodillas suplicándole, y él se reía de ella con aquella risa salvaje tan suya. Oh, me hace daño recordarlo. Se portó mal, pero ninguna mujer ha sufrido más. Es mejor guardar silencio sobre eso. Tiene usted que contármelo. Es que he visto cosas, señorita, que me avergüenza contarlas. Siga. En las habitaciones y en pleno día, como si estuvieran a oscuras. ¿No les importaba que usted les viera? ¿Y los niños? No lo sé, señorita. No sé lo que habrán visto los niños, pero iban siempre detrás de Quinn y de Jessel, sin perderles de vista, de la mano, secreteando. Había demasiado secreto en esta casa, créame. Sí, me lo imagino. Imagino perfectamente de qué clase de secreto se trataba. Quinn, Mitchell, creo oírles a los dos. Pero no había nada de extraño en que Mitchell quisiera estar con Quinn. Le enseñó a cabalgar y le llevaba de paseo. El pobre niño necesitaba de alguien. Que le pervirtiera. Pero el amito Mitchell es un buen chico, señorita. No hay en él ninguna perversidad. A menos que nos estén engañando, a menos que nos engañen. Esos inocentes. Son inocentes. No es justo. No tiene derecho a acusarles de nada. Oh, perdónenme, señora Gross. No estoy acusando. Estoy intentando averiguar lo que pasa. Comprenderlo. Dígame, ¿eran felices los niños? Parecían serlo lo mismo que ahora, pero a veces me preguntaba si en lugar de ocuparse de ellos esos dos, no estarían utilizándoles. ¿Utilizándoles? Sí, claro que sí. Y lo siguen haciendo. ¿Y al final qué le pasó a ella, la señorita Jessel? Oh, una verdadera pena.
Cuando encontraron a Quinn, cayó en una tristeza espantosa. Ella, que debería haber odiado a ese hombre, se desesperó y llegó a tener ojos de loca. No comía, no dormía. Se la veía vagar por toda la casa sollozando. No lo podía resistir. Y al fin murió. ¿Aquí? ¿En Bly? ¿Pero de qué murió? Supongo que de un ataque al corazón. Con su permiso, señorita Giddens. Ya están en la cama, muy formalitos y esperándola para rezar sus oraciones. Gracias, Ana. Subo inmediatamente. Una pregunta antes de marcharme. Dígame. El señor vicario, ¿qué tal persona es? El reverendo Fennel es una bellísima persona, señorita. Ah, pero yo no haría eso. Me refiero a que usted piense discutir con el vicario lo que hemos estado hablando. No, no, no debe hacerlo. ¿Por qué no? Pues puede dar que hablar, un escándalo. Pero no tenemos que temer algo peor que un escándalo. ¿De qué le iba a servir? ¿Para qué contar al vicario nuestros secretos? Él no puede ayudarnos. Es tal vez el único que puede hacerlo. ¿De qué le iba a servir? ¿Para qué contar al vicario nuestros secretos? Él no puede ayudarnos. Recuerde solamente que asume usted toda la autoridad. Flora, es un secreto. Tienes que recordar que es un secreto. Vigílala. He tomado una determinación. Al salir de la iglesia, tomaré el tren para Londres e iré a entrevistarme con su tío. Debe estar de vuelta. ¿Para qué, señorita? ¿Por qué? Porque yo... No podemos continuar sin ayuda ninguna. Sé que se encuentra enferma, preocupada, pero excepto raras veces creo que los niños se han portado bien. Pues a mí no me lo parece. No me resulta fácil vivir con ellos, porque ellos no viven con nosotras. No formamos parte de su verdadera vida. Señora Gross, sé que le cuesta pensar mal de los niños. Pero aún hay algunas cosas que no le he contado. Que no me decido a contárselas, ni siquiera a usted. Míreles. ¿Qué cree usted que van diciendo? No lo sé. Supongo que cosas de niños. Están hablando de ellos. De eso tan horroroso. Mientras esos monstruos guardaran la distancia, que solo se les viera en las alturas, o a través de las ventanas, o en el lago. Pero no, intentan acercarse. Y desde luego lo consigue. ¿Y qué es lo que le va a decir al amo? ¿Qué puedo decirle? ¿Que su casa está envenenada? ¿Que los niños son una pareja de mentirosos? ¿Que tienen amigos que sembrarán el terror en sus vidas porque están ligados a ellos profundamente y para siempre? Sí, ya sé que creerá que estoy loca o que se trata de un truco estúpido para llegar a conseguir que se fije en mí. Quisiera poder encontrar el medio de ayudarla. Lo hay. De verdad me lo ha contado usted todo. Debo convencer a su tío. Necesito saber la verdad. Toda la verdad. ¿De qué murió la señorita Jesse? Por favor, llegamos tarde. ¿De qué murió? Se suicidó. Puso fin a su vida. Se la encontró en el lago, ahogada. Perdón, señorita, no debería haberlo dicho jamás. Se lo agradezco. Entre, señora Gross. Yo lo haré dentro de un momento.
Me gustaría que no se fuera. Resultará extraña una marcha tan precipitada. No tengo elección. Gracias, señora Cross. Lo único que se puede hacer es ir a ver al señor, decirle todo y obligarle a que lo comprenda. ¿Ha encargado usted el coche para mí? Sí, señorita. Voy a ver si ha llegado ya y ordenar que bajen sus maletas. Gracias. Estaré en el cuarto de estudio. Señorita Giddens. Señorita Giddens. ¿Está usted dispuesta? Ya no me voy. Todo ha cambiado. ¿Le pasa algo? ¿Dónde están los niños? Ana les está dando la merienda. El coche está abajo. De ahora en adelante no deben apartarse de nuestro lado. No podemos correr el menor riesgo. ¿De qué? Estaba aquí. Me estaba esperando. ¿Quién? Lloró. ¿Lloró? Vino por eso. Oh, yo sentiría piedad de ella. Si ella no fuera tan cruelmente despiadada. Y con tanta ansia de él. De sus brazos. De sus labios. Pero solo puede alcanzarle. Solo pueden estar cerca el uno del otro, apoderándose de las almas de los niños, posesionándose de ellos. Los niños están poseídos. Viven, conocen y participan de ese infierno. Es preciso decírselo al amo. No puedo dejarles ahora. Tendré que escribirle e insistir para que venga. Pero aun cuando decida no hacerme ningún caso, con o sin su ayuda, estoy segura de saber cómo podemos salvarles. ¿De veras? Hay que hacerles ver, comprender lo que está pasando. Una palabra de verdad a los niños y podremos arrojar a esos demonios para siempre. Ruego a Dios que la ilumine. Los niños te vigilan. ¿Qué
te han sorprendido. Ya han de entrar. ¿Qué estabas haciendo? ¿Cuándo? Estabas mirando a la torre. ¿Has visto algo? Claro que he visto. ¿Qué has visto? A usted, señorita Giddens. La estaba esperando. ¿Esperándome? Sabía que estaba al acecho, pero no quiere saber por qué. Le diré todo lo que sé, la verdad, pero me pregunto si la va a entender. Lo intentaré. Bueno, entonces lléveme a la cama. Si no está muy enfadada. ¿Está enfadada? Sí, mucho. Pensé que lo estaría. Venga, se lo diré cuando esté en la cama. Bueno, ahora... ¿Sí? Deseaba que me creyera malo para variar. ¿Para variar? Pensé que estaba resultando un poco pesado. Mitchell, di la verdad. Eso hago. Los niños muy buenos resultan un poco fastidiosos, ¿no cree? Y me dije, ¿por qué no salir esta noche y vagar un poco con los pies descalzos? Está feo hacer eso, ¿verdad? Sí, muy feo. Pues ese era nuestro plan. Flora y yo lo arreglamos todo. Pero nos reímos tanto. Estaba seguro de que nos había oído. Sí, me pareció oír. Le dije que se acercara a la ventana. Así usted, al asomarse, me vería. Flora también ha sido mala. Mitchell, ¿qué tienes escondido debajo de la...? No lo escondo. Lo tengo al calor. Lo encontré esta mañana. Uno de mis pichones. No podía dejarlo allí solo. Pero, Mitchell, su cuello... Parece como si... Alguien se lo hubiera roto. Sí, pobrecillo. Lo enterraré mañana. Deme un beso, señorita Giddens. ¿Escribe usted a su hermana, señorita? No, Mitchell, a tu tío. Sabía que acabaría haciéndolo. ¿De veras? Supongo que le contará qué chico más malo he sido.
Sí, claro, he de referirme a ti. Pues no olvide de enviarle mi cariño. Mitchell, ¿no es esa la canción que canta siempre Flora? ¿Le gusta? ¿Dónde está Flora? No está aquí. Quiere que toque otra cosa. ¡Flora! ¡Flora! Señora Gross, señora Gross, Flora se ha marchado. Micho lo ha planeado muy bien. Sí, ha estado muy listo. Pronto tenemos que encontrarla. ¿Dónde? En el lago, donde merendamos, donde vimos a la señorita Jessel. Lo ve, ha cogido la barca. ¿Ella sola? ¿Esa niña? No va sola. Y en estos momentos no es una niña, es mayor, una mujer mayor. Sabía que alguien me estaba vigilando. ¿Y quién pensabas que fuese? Pero, señorita, ¿ha salido usted sin sombrero? También tú. ¿Cómo has venido aquí, nena? En la barca. ¡Señorita! ¿Y puedes decirme cuándo has aprendido a remar? Me ha enseñado Mitchell. ¿Por qué has venido aquí? Vengo aquí siempre cuando quiero bailar y quiero estar sola. ¿Y quién te dio esa caja de música? Ya no puedo acordarme. ¡Señorita! Ah, sí, ya sé. Fue la señora Gross. No, no fue ella. ¿Seguro que no fue ella? ¿Y dónde está, preciosa? La señorita Jessel. ¿Dónde está, Flora? ¿Dónde está? Sé que la estás viendo. ¡Señorita! ¡Mira, Flora, mira! ¡Ahí! ¡Sabes que puedes verla! ¡No fuera, no fuera! ¡Confiésalo! ¡Está ahí! ¡La estás viendo! ¡No, señorita, no! ¡Pero mira! ¡Está ahí! ¡Déjeme! ¡Tengo miedo! ¡Déjela, señorita! ¡Pero la está viendo! ¡Es preciso! ¡Calla, mi vida! ¡No está ahí! ¡Cómo iba a estar! ¡Está muerta y sepultada! ¡Calla! ¡Yo no veo nada! ¡No la vi jamás! ¡No la he visto! ¡Es usted cruel! ¡Es mala! ¡La odio! ¡La odio! ¡La odio! ¡Flora! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! ¡Es cruel! ¡Es cruel! ¡Llévenme! ¡No la mire! ¡No la mire! ¡Me ha asustado mucho! ¡Calla, nena! ¡Ven conmigo! ¡Calla! ¡Señora Gross! ¡Ven! ¡Vamos! Me gusta cuando el fuego hace eso.
A usted no. Calla, nena. Ana se quedará contigo. Jamás oí cosa igual. Es contra natura. ¿Me cree usted ahora? Ahora que lo ha visto. Ahora que lo he oído. En toda mi vida he escuchado a nadie, ni grande ni pequeño, tantas obscenidades. ¿Estás satisfecha? No, claro que no. Pero eso me justifica. Es una prueba. Tal vez lo sea, pero oír tantas inmundicias en la boca de una niña, no sé dónde puede haber aprendido ese lenguaje. Yo lo sé. Jamás la había oído hablar así. Jamás. Hasta que usted vino. Vio quién se lo enseñó. Vio a esa mujer. Yo sé lo que vi. Hizo mención de ella. ¿Mencionó a la señorita Jessel? Solo para asegurar que no había nadie allí. ¿Y usted va a pretender creerla? No tengo que pretender nada. ¿Pero cómo puede decir eso? Como si ustedes fueran completamente inocentes. Pero usted vive aquí, les conocía. Les conocía cuando estaban en vida y sabía la influencia que ejercían sobre los niños. Y estaba usted asustada. Cuando llegué aquí todavía estaba usted asustada. Sí, lo estaba, lo sentí. ¿Y por qué? Simplemente porque le parecía que no estaban del todo muertos. Y ahora, a pesar de todo, se vuelve contra mí. Me culpa. Cuando solo quiero salvar a esos niños, no destruirlos, no lo comprende. Lo que sé es que la señorita Flora era una niña inocente, una niña feliz, hasta que la enfrentó con esa mujer. Dígalo. De mala memoria. Puede haber sido su salvación. Pero es preciso que la lleve con su tío. Deben marcharse mañana a las 2. Lejos de mí, lejos de ellos. También los criados, todos deben irse. ¿Y dejarla aquí sola? Sola, con Mitchell. Hemos estado juntos esta tarde. Sentados frente al fuego. No me dijo nada. Pero deseaba hacerlo. Oscilaba como un péndulo. Y tuve la impresión de que oscilaba hacia mí. Lenta. Lentamente. Sí, pero eso revela que deseaba confesarse y pedirme ayuda angustiosamente. Y tenemos que darle esa oportunidad. Es que no lo comprende usted. Después de lo de hoy, no creo que pueda comprender nunca. Fue una crueldad. Y si está planeando otra cosa igual... Pero despertar a una niña de una pesadilla, ¿considera usted que es una crueldad? Si tuviera usted mis años... Yo hubiera cuidado de tantos niños como yo. Sabría que a veces es mucho peor despertar a una criatura. Peor que la propia pesadilla. No. Es un golpe, una depresión repentina. No, se equivoca. Está diciendo tonterías. Como usted quiera. Usted y Flora se marcharán mañana. Esta es mi decisión. Yo enviaré fuera a los criados. Recuerde que tengo la responsabilidad. Toda la responsabilidad, señora Gross. Mañana debo y tengo que quedarme aquí, sola con Mitchell. ¿Y puedo preguntar qué de decirle al señor? La verdad. ¿La verdad? Sí, señorita. Gracias. Señora Gross, ¿tiene usted mi carta? ¿Qué carta, señorita? Para el señor, la dejé sobre la mesa. Yo no la he tocado para nada. Pues no me explico. Ah, claro,
Mitchell. Le está usted acusando de robo. Bueno, ¿qué más da? Una cosa más para discutir cuando estemos los dos solos. ¿Dónde está el amito Mitchell? Salió temprano esta mañana. Pero yo le esperaré. Ha de venir a mí. Bueno, me parece que la señorita Flora y yo debemos irnos. Bésela de mi parte. Cuando esté mejor. Y, señora Gross, por favor, espere a volver a ver a Mitchell antes de juzgarme. Yo no puedo juzgarla. Solo debemos juzgarnos a nosotros mismos. Que Dios la acompañe. ¿Estaba usted aquí? ¿Quiere que tomemos el té en el salón, señorita? Sí, Mitchell. Como un chico mayor, casi un hombre. Sí. Y podemos hablar ahora como dos adultos. Estupendo. Me encanta. Me siento como el amo de esta casa. ¿Dónde están los criados? Se han ido a sus casas. ¿Les echó usted o se han despedido y se han largado? ¿Por qué dices eso? Porque está asustada y puede que les haya asustado a ellos. Suponiendo que estés en lo cierto, ¿de qué tengo miedo, Mitchell? No leo en el pensamiento, señorita. Ya se lo dije una vez. Pero intuyo ciertas cosas. No tema. Tiene un hombre en la casa. ¿Aquí? Sí, yo. Yo la protejo. De veras, me hace gracia. Tenemos toda la casa para los dos. Más o menos. Siguen estando los otros. Pobre Flora. Está muy mala. Bueno, está grave. ¿La han llevado al hospital? No, solamente a Londres. Creo que Bly no le sentaba bien. Esta casa la intranquiliza. ¿De repente? No, no. Me di cuenta en cuanto llegué. ¿De veras? ¿Y por qué no lo vi yo? Yo quiero a Flora. Y sé lo que siente antes de que se dé cuenta ella misma. Sé que adora esta casa. Se sentía tan feliz. Tan feliz como me siento yo.
¿Seguro? ¿Cómo? Muy, muy feliz. Lo eres, Mitchell. Discúlpeme. ¡Mitchell! ¡Lo debes! Pobre Flora. Qué mala debe encontrarse para haber olvidado a Rupert. ¿Por qué ha querido quedarse sola conmigo? Creo que lo sabes muy bien. ¿Qué es lo que sé? O mejor dicho, ¿qué es lo que quiere usted saber? Una cosa importante. La otra noche, en vez de estar en la cama, ¿por qué estabas en el jardín? Ya se lo dije. Quiero que me digas la verdad, Mitchell. No puedo soportar que me haga tantas preguntas cuando cada vez que contesto sale con que no es verdad. Porque tú nunca me dices la verdad. No grite. No se enfade, por favor. Le cambia mucho la cara. Le hace parecer fea y cruel. Mitchell, Mitchell, escúchame. No soy una mujer cruel. Soy a veces muy tonta y cometo equivocaciones, pero no soy una mujer cruel. Mi padre me enseñó a amar al prójimo y ayudarle. Ayudarle incluso cuando rechaza mi ayuda, incluso si me obliga a causarle daño. Esa es la única razón por la cual estoy aquí, para ayudarte. Hayas hecho lo que sea, no estoy en contra tuya. No puedo creer que sea tuya la culpa. Pero si no he hecho nada. Entonces dime, ¿por qué te despidieron del colegio? Debió ser... porque soy diferente. Pero no lo eres. Eres como los demás niños. ¿Quién no está diciendo ahora la verdad? Si de veras creyera eso, no tendríamos ahora esta conversación. No, señorita. Usted no piensa que soy como los demás niños. Y es de eso de lo que tiene miedo. Si lo tengo, es por ti. De verdad, solo por ti, Mitchell. Si no me dices ahora mismo lo que... No hay nada que decir. ¿Tú crees? ¿Por qué cogiste mi carta? Tú la has cogido, ¿verdad? Sí, yo la cogí. ¿Por qué? Para saber lo que decía de nosotros. ¿Nosotros? Bueno, de mí. ¿Y qué has descubierto? Agradecía a mi tío su confianza. Se excusaba por tener que molestarle, por pedirle que viniera. Sigue, Mitchell. ¿Qué más decía? Solo leí eso. Oí pasos y le arrojé al fuego. ¿Y has cogido otras cosas? ¿Es eso lo que hiciste en el colegio? No, no soy un ladrón. Entonces, ¿qué es lo que hiciste, Mitchell? Dije cosas. Sí, Mitchell. A veces dije ofensas. Y a veces, por las noches, cuando todo estaba a oscuras, gritaban. El profesor les oyó gritar. Dijo que asustaba a los otros niños. ¿Y cuándo? Dime, ¿cuándo oíste por primera vez esos gritos, Mitchell? Pues yo los inventé. ¿Quién te los enseñó? Ya le digo, me vinieron a la imaginación. ¿Por qué fue así? ¿Quieres que te diga quién te lo enseñó? No volveré a hacerlo, se lo prometo. He de decirte yo quién te enseñó esas cosas que has estado haciendo. He de decirte su nombre. No puede engañarme. Sé por qué insiste e insiste. ¡Mitchell! Tiene miedo. Tiene miedo de volverse loca. Por eso insiste e insiste. Trata de hacerme confesar algo que no es verdad. Trata de asustarme como asustó a Flora. Pero yo no soy Mitchell, Flora. No soy un niño. ¿Cree usted que va a engañar a mi tío con una sarta de mentiras? Pero no la creerá. No cuando yo le diga lo que es usted. Una maldita bruja. Una condenada hechicera. No ha podido Mitchell engañarnos. Lo hemos sabido siempre. ¡Ja,
Perdóneme. Oh, calla, hijo, calla. Así. Yo no quería. Lo has sido tú. Esa voz, esas palabras, no eran tuyas. Perdóneme. Mitchell, querido Mitchell, dilo ahora. Ahora que te tengo abrazado. Di su nombre y todo habrá terminado. ¿Qué? ¿Quién es ese hombre, Mitchell? El hombre a quien ves, al que nunca has dejado de ver. ¡Está equivocada! ¡Está loca! ¡Está loca! ¡Está loca, Mitchell! ¡Está loca! ¡Su nombre, Mitchell! ¡Dime su nombre! ¡Tienes que decirme su nombre! ¡Ha muerto! ¡Mira! ¡No! ¡Mira! ¡No! ¡Está aquí, Mitchell! ¡Está aquí! ¡Ha muerto por última vez! ¡Ha muerto! ¡Está aquí! ¡Tienes que decirme su nombre! ¡Uy! ¡Peter! ¡Uy! ¿Dónde? ¿Dónde estás, demonio? ¿Dónde? Se fue, Mitchell. Está salvado. Ya eres libre. Ya te tengo. Te ha perdido para siempre. Mitchell. ¡Mitchell! Mitchell! Mitchell!